¿Por qué eres tan molesta? ¿Por qué haces esto? Te lo dije desde el principio. Yusuf no va a perder a su tío. Y si quieres ver qué tan lejos llego si lo intentas, solo pruébame. No. Es una locura. Puede ser. ¿Qué creías que ibas a lograr? ¿Qué pensabas? ¿Con qué derecho? Antes de preguntarme todo eso, aquí tú eres el único que debe recapacitar, Yaman. Eres el tío de Yusuf. En ti se refugia, le das fuerza y además eres un modelo a seguir. No me interesan todos tus pretextos. Porque si tu sobrino construye su mundo contigo, los demás no deben importar. Arriesgaste tu propia vida para no destruir la vida de Yusuf. ¿Tu vida no importa? ¿Y si esas balas te hubieran alcanzado? ¿Qué hay de la tuya? ¿Y si te hubieran alcanzado a ti? ¿Si te hubieran matado ahí? ¿Y si no regresaras? Yusuf se destruiría. Y te lo dije desde el principio. Tú eres su tío y yo soy su tía. Y si perdiera alguno de los dos, Yusuf, sabes que sufriría. No puedo permitirlo. Dime qué necesitas en esta vida. Tu riqueza es como las montañas. También tu poder. Tú necesitas a tu familia. Lo sé, porque nosotros también te necesitamos. Por ti nos preocupamos mucho. Si estás molesto o serio, el mundo se detiene para nosotros. ¿Sabes lo que pasa cuando sonríes? Solo en esos instantes cambias la vida de todos.
Tú eres importante para nosotros. Para Yusuf y para Siya. Y para mí. Quiero que te salgas de ese camino oscuro. ¿Lo puedes hacer por nosotros? ¿Considerarás lo que te dije? ¿No me contestarás? Dime que no, al menos, pero di algo.